que es súper bien. Como ya saben, yo soy Cris Reales y hoy les traigo nuevamente un tutorial. En esta ocasión, esta cosa mega loca, Dios mío, la historia. Si no me sigues en Snapchat, que deberías, porque te estás perdiendo de un montón de tutoriales diarios. El detalle es que Ana, Lipstick Fabulous, me retó a hacer un look azul y verde. Entonces todo empezó con el vento azul y verde. Me gustó muchísimo el resultado. Les pregunté si querían verlo en otros colores, ¿verdad? Y decidí hacerlo mejor así, ¿no? Para traerles aquí a YouTube un tutorial diferente al de Snapchat. Así que cambié la familia de colores. Sin embargo, la técnica es la misma. Y este es el look que están viendo, ¿verdad? Y nada, déjenme saber para qué tipo de ocasión utilizarían este maquillaje, ¿verdad? O para ir a dónde, o con qué outfits, cosas así, ¿verdad? Porque honestamente yo me maquillo tanto en neutro que ahora cuando, no sé, me siento un poco inapropiada en color tal vez. No sé. No sé si es la edad o qué. Déjenme saber en la sección de comentarios dónde utilizarían este maquillaje, con qué outfits, qué ocasiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada, las interesadas en ver cómo lograrlo, por favor, continúen viendo. Empecemos con esas cejas, solamente medio les muestro, ¿verdad? Pero realmente vayan a la cajita de info, ahí les tengo el tutorial completo sobre cómo las hago. Y pasemos a esos ojos que van a requerir trabajo. Voy a empezar con un color de transición, simplemente un café neutro, medio en mi arco, ¿no? Para ayudarme a que todos esos colores que voy a poner, que van a ser intensos, se difuminen muy, muy bien. Voy a iluminar el hueso de mi ceja utilizando ese tono cremita. Y empecemos con el trabajo serio. Voy a tomar ese morado súper eléctrico, ¿no? Y lo voy a colocar en la esquinita externa de mi párpado móvil y voy a difuminar todo muy bien. La paciencia para este look es clave porque queremos lograr toda esa transición homogénea muy linda. Y se fijan, aplico el color, difumino, aplico el color y difumino. Voy directo con ese naranja y lo voy a colocar justo frente al morado. No me voy a preocupar por difuminar entre los dos porque para ello voy a colocar otro tono que lo va a hacer. Ahora voy a tomar un fucsia. Si pongo el fucsia entre el morado y el naranja, se va a formar un coral y eso es lo que me va a ayudar a lograr la transición. Sin embargo, ese no era el fucsia que yo necesitaba, así que me fui a la paleta de Color Rain, la Queen of Hearts, y de allí pues encontré el fucsia adecuado que me ayudara a lograr la transición. Luego tomé ese verde neón, no funcionó, así que me fui a una sombra amarilla pura. Tomé un poquito de azul, ¿no? Para hacer más frío ese morado, pero si se fijan, al final siempre se ve morado. Y listo, limpio todo muy muy bien, con mucha paciencita, ¿verdad? Y hice mi rostro, no lo incluí aquí en este video porque tengo todo un video sobre el tema, así que chequenlo en la cajita de info. Y vamos a delinear mis ojos, una línea no tan intensa, es lo que yo quería, ¿no? Algo no muy grueso. Y pestañas, he estado amando esas pestañas, Dios mío, yo creo que las utilicé como 12 veces, son increíbles. Luego vamos a la parte de abajo y vamos a revertir el orden de los colores. Voy a empezar con amarillo, luego con naranja, que por cierto, ese delineador no lo coloqué porque es de labios, honestamente, y no lo recomiendo. Si no tienen delineadores de estos colores, que es lo más probable, utilicen blanco y pongan sombra sobre él, es lo que yo termino haciendo. Y ahí está, delineador blanco. Luego quiero ir desde amarillo hasta una especie de morado, así que empiezo colocando amarillo puro, luego como un doradito. Luego voy a ese cobre, que me va a ayudar para el naranja, y luego a ese baby pink. Lo coloqué pensando que me iba a dar una especie de lila, pero no lo hizo, así que recordé que tenía esas sombras y utilicé mejor esas. ¿Lo ven? Es un pop espectacular, esas sombras de Milani me gustan muchísimo. Luego voy a tomar un poco de ese fucsia solamente porque no quiero que se pierda ese elemento rosa. Listo. No coloqué morado en la esquinita interna porque nuevamente me iba a cerrar el ojo y se iba a ver raro, en mi opinión. Máscara y rubor. Un rubor así rosita, tranqui, nada que compita contra mis ojos. Y obviamente que si no quiero competencia, lo mejor es un labial nudo. Voy a aplicar gloss solamente porque quiero que el look se vea más fresco todavía, lo más liviano, lo más natural posible, porque esos ojos ya traen bastante la atención. Y iluminador. Eso es totalmente opcional. Yo siento que con algo tan fuerte, tan llamativo, de repente mucho iluminador podría competir.
Sin embargo, a mí me gusta, ¿qué puedo hacer? Así que por eso lo dejé al final, ustedes colóquenlo o no, como ustedes gusten. Y listo. Ese es el look final, chicas. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan encontrado útil. No olviden darle manita arriba si fue así, compartirlo en sus redes sociales. De verdad que me ayudan muchísimo. Las quiero muchísimo. Gracias por solicitar este look y nos vemos en la próxima. Bye.